Hola mis cuervitos, hoy les comento otro caso más. Soy Marel Sosa por si no me conocen. El caso de Ray y Faye Copeland, la pareja anciana más vieja sentenciada a muerte. La situación de calle es un problema a nivel mundial ocasionado por la violencia doméstica, los desalojos forzosos o la presencia de una discapacidad, enfermedad o trastorno físico-mental. Por supuesto, la pobreza y el desempleo son comunes entre las personas que carecen de hogar. En el 2018, 1.600 millones de personas se alojaban en viviendas inadecuadas, de las cuales 900 millones vivían en asentamientos informales. Las personas sin hogar son víctimas de crímenes en un porcentaje mayor que el resto de la población. Hoy te cuento un caso de vulnerabilidad en personas en situación de calle, el caso de Ray y Faye Copeland. Los Copeland dejaron su huella en la historia por ser la pareja de mayor edad en ser sentenciada a muerte. Sin embargo, ninguno fue ejecutado. Ray murió en 1993 en el corredor de la muerte. La sentencia de Faye fue conmutada por cadena perpetua en el 2002. Faye fue liberada compasivamente de la prisión debido a su salud en deterioro y murió en un hogar de ancianos en diciembre del 2003 a los 83 años. Ray y Faye Copeland ansiaron matar, llegó con sus sueños de jubilación. Es morboso y desconcertante porque esta pareja, ambos de 70 años, pasaron de ser abuelos cariñosos a asesinos en serie que usaban la ropa de sus víctimas para hacer edredones de invierno, para acurrucarse debajo. Aquí está su historia. Ray Copeland, nacido en Oklahoma en 1914, la familia de Ray Copeland nunca pasó mucho tiempo en el mismo lugar. Cuando era niño, su familia se movía constantemente en busca de empleo. La situación empeoró durante la depresión y Copeland abandonó la escuela y comenzó a buscar dinero. No satisfecho con ganar salarios exiguos, se involucró en estafar a la gente con propiedades y dinero. En 1939, Copeland fue declarado culpable de robar ganado y falsificar cheques. Fue sentenciado a un año de cárcel. Copeland conoció a Faye Wilson poco después de que lo liberaran de la cárcel en 1940. Tuvieron un breve noviazgo, luego se casaron y comenzaron a tener hijos uno tras otro. Con varias bocas adicionales que alimentar, Copeland rápidamente volvió a robar a los ganaderos. Si bien esta puede haber sido su profesión elegida, no era muy bueno en esto. Lo arrestaban constantemente e hizo varios periodos en la cárcel. Su estafa no fue muy hábil. Compraría ganado en subastas, emitiría cheques fraudulentos, vendería el ganado e intentaría salir de las ciudades antes de que se informara a los subastadores de que los cheques eran malos. Si no podía salir de la ciudad a tiempo, prometería hacer los cheques bien, pero nunca cumplirlos. Con el tiempo se le prohibió comprar y vender ganado. Necesitaba una estafa que le permitiera operar a pesar de la prohibición, una de la que pudiera beneficiarse y que la policía no pudiera rastrear hasta él. Le tomó 40 años pensar en uno. Copeland comenzó a contratar vagabundos y vagabundos para trabajar en su granja. Abrió cuentas corrientes para ellos y luego los envió a comprar ganado con cheques sin fondo de sus cuentas. Copeland luego vendió el ganado y los vagabundos serían despedidos y enviados a su camino. Esto mantuvo a la policía fuera de su espalda por un tiempo, pero en el tiempo fue capturado y devuelto a la cárcel. Cuando salió, volvió a la misma estafa, pero esta vez se aseguró de que la ayuda contratada nunca fuera atrapada, ni siquiera se supo de ella. En octubre de 1989, la policía de Missouri recibió un aviso de que se podían encontrar huesos y un cráneo humano en tierras de cultivo propiedad de una pareja de ancianos, Ray y Faye Copeland. El último periodo conocido de Ray Copeland con la ley involucró una estafa de ganado.
por lo que cuando la policía interrogó a Rey dentro de su granja sobre la estafa, las autoridades registraron la propiedad. No les tomó mucho tiempo encontrar 5 cuerpos en descomposición, enterrados en tumbas poco profundas alrededor de la granja. El informe de la autopsia determinó que todos los hombres habían recibido un disparo en la nuca a quemarropa, un registro con los nombres de los jornaleros que habían trabajado para los Copeland ayudó a la policía a identificar los cuerpos. 12 de los hombres, incluidas las 5 víctimas encontradas, tenían una cruda X en la letra de Fay marcada junto a cada nombre. Las autoridades encontraron un rifle de cerrojo Marlin calibre 22 dentro de la casa de los Copeland, cuya prueba de balística demostraron ser la misma arma que la utilizaban en los asesinatos. La prueba más inquietante, además de los huesos esparcidos y el rifle, fue una colcha hecha a mano por Fay Copeland con la ropa de las víctimas muertas. Los Copeland fueron acusados rápidamente de 5 asesinatos, identificados como Paul Jackson Cowell, John F. Freeman, Jimmy Dale Harvey, Wiley Warner y Dennis Murphy. Fay insistió en no saber nada sobre los asesinatos y se mantuvo fiel a su historia, incluso después de que se le ofreciera un trato para cambiar sus cargos de asesinato por conspiración para cometer asesinato a cambio de información sobre los 7 hombres desaparecidos restantes que figuraban en su registro. Aunque un cargo de conspiración hubiera significado que ella pasara menos de un año en prisión en comparación con la posibilidad de recibir la sentencia de muerte, Fay continuó insistiendo en que no sabía nada de los asesinatos. Rey primero trató de alegar locura, pero finalmente se rindió y trató de llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales. Las autoridades no estaban dispuestas a aceptar y los cargos de asesinato en primer grado permanecieron intactos. Durante el juicio de Fay Copeland, su abogado trató de demostrar que Fay era otra de las víctimas de Rey y que sufría víctima de la mujer maltratada. No cabía duda de que Fay había sido una esposa maltratada, pero eso no fue suficiente para que el jurado excusara sus frías acciones asesinas. El jurado encontró a Fay Copeland culpable de asesinato y fue sentenciada a muerte por inyección letal. Poco después, Rey también fue declarado culpable y condenado a muerte. Thank you.
Esto fue El Búnker del Cuervo.